Existe, pues, evidencia científica sobre el descubrimiento de una raza homínida en una isla en Indonesia que se habría extinto hace 50.000 años, conocida como Homo floresiensis, a los cuales se les denominó hobbits por su estatura de 1 metro y en honor a la novela del Señor de los Anillos de Tolkien. Si fue posible esto, ¿por qué no pensar que en determinado momento de la historia hubieran existido en diferentes culturas una raza o razas de seres de gran estatura que convivieron o incluso fueron enemigos del hombre? Basándonos a diferentes escritos y testimonios de grandes personajes de la historia, podemos caer en cuenta de que en efecto existieron y llegaremos a esto más adelante. En el 2010, en una cueva en Siberia, un equipo de arqueólogos encontró un molar y un hueso de un dedo, y según los análisis se llegó a la conclusión de que estos pertenecieron a un individuo de una raza homínida muy cercana a la nuestra, que se extinguió hace 40.000 años. En la foto podemos observar la diferencia de tamaño del molar encontrado y uno de un humano actual. Defensores de esta teoría afirman que muchos de los institutos encargados en este tipo de descubrimientos y que son manejados por los gobiernos han decidido ocultar información y descubrimientos al respecto de este tema, lo ocultan al público y solo muestran lo que ellos quieren y lo que a los gobiernos les conviene. Continuamos. Existen documentos históricos donde se menciona que George Washington, siendo aún general y de acuerdo al libro Encantos Históricos de Winchester, Washington estuvo al frente de la construcción del fuerte Loudoun. Dicho fuerte protegía a los pobladores del ataque de indios gigantes que eran muy comunes. Incluso Washington reportó que mientras excavaban, se encontraron esqueletos de gran tamaño, con una altura superior a los 2 metros. Por otro lado, existe también evidencia escrita que apunta a que Abraham Lincoln, siendo congresista, nombró gigantes en una visita que realizó a las cataratas del Niágara. Esto es una parte de lo que citó. Cuando Colón llegó al continente, cuando Cristo sufrió en la cruz, cuando Moisés llevó a Israel a través del Sinaí, cuando Adán nació de la mano del Creador, como entonces, el Niágara ya rugía aquí. Los ojos de la especie extinta de los gigantes, cuyos huesos descansan en los montículos de América, han apreciado al Niágara como nosotros lo hacemos ahora. Ahora bien, hubo un momento donde se hicieron múltiples excavaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos, donde se encontraron gran cantidad de restos de seres de gran tamaño. Así lo evidenciaron distintos medios impresos en aquellos tiempos, que iban desde los más importantes hasta los más modestos. Regresamos directamente a nuestro país. El explorador Paxson Hayes realizó una expedición a algunas regiones inexploradas en Sonora en 1935, donde encontró en una cueva la cabeza de una momia gigante y algunos restos más que supondrían pertenecían a una raza de por lo menos 2.20 metros de altura. Hayes comentó que durante un trabajo realizado en Barranca del Cobre, escuchó por primera vez que la tribu Yaqui de la zona comentó acerca de la ciudad perdida de los gigantes rubios de Sonora, lo cual despertó su curiosidad. Estamos ante una realidad innegable. Algo sucedió en la antigüedad y esto fue ocultado por los gobiernos, pero ¿con qué propósito? La evidencia es sólida y muy difícilmente falsa. Tantos testimonios no pueden estar equivocados y no puede ser solo imaginación. ¿O tú
¿Qué piensas al respecto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. En Mundos Alternos, cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia. El material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestros canales si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti y los tuyos.